Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original de Juan Álvarez. Amigos, saben que el día de hoy me encuentro muy contento porque ya tocaba lanzar la reseña. Esta reseña tan esperada, un perfume que ya tenía ya tiempo usándolo, ya tenía rato usándolo porque lo compré, me gustó, me encantó. Y esta fragancia, Club de Nuit Intense Men for Men, es de la familia olfativa amaderada especiada para hombres. Este perfume, muchachos, fue lanzado en el año 2015. Es una fragancia sumamente buena que ahorita en este video, obviamente, les voy a estar diciendo las notas de salida, las notas de corazón, el tipo de vestimenta, las notas de fondo, los precios en el que regularmente ronda la fragancia, mi experiencia personal con esta fragancia y también el pro y el contra, pues, de comprar esta fragancia. Cabe mencionar, muchachos, que esta es una experiencia personal, esta es una experiencia propia. Y acuérdense que gustos, opiniones y colores hay muchísimos. Y una vez más dicho esto, muchachos, vamos a empezar. Vuelvo a recordar que Club de Nuit Intense se lanzó en el año 2015. Es una fragancia de la familia olfativa oriental especiada para hombres. Esta fragancia es del diseñador Armaf, es de las tierras, una fragancia de origen árabe, me parece. Si me equivoco, por favor, corríjanme. Y las notas, muchachos, de salida son limón, grosellas negras, manzana, bergamota y piña, que le dan una salida súper espectacular al perfume. Cabe mencionar que la nota que más se siente al oler el perfume es la piña. A las notas de salida, la más que se percibe en el aire, en la piel, es la piña. Y se estarán preguntando, oye, este güey, ¿por qué tiene dos presentaciones y no una? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Bueno, muchachos, quise hacer este video con dos presentaciones, aunque es la misma, porque actualmente ya son dos presentaciones de Club de Nuit Intense Men's. Una presentación que fue lanzada en el año de lanzamiento, otra presentación que ya fue renovada en el año 2017-2018. Las principales características de esta fragancia, muchachos, es que, para empezar, la correa que está colgando en la parte de abajo del perfume está acomodada de una manera diferente. También cabe mencionar que lo más identificable de la fragancia, muchachos, es que al momento de quitar la tapa de esta fragancia, se pueden apreciar que los atomizadores son dos tipos de color diferente. La fragancia del año 2015 es una fragancia con un atomizador color plateado, y la fragancia del año 2017, 18 y 19 ya la están sacando con una tapadera, con un tapón, un atomizador color negro mate. Esas son las diferencias un poquito más notables del perfume. Muchas personas, mucha gente dice que ha sido reformulado. En mi opinión personal con esta fragancia, muchachos, les tendría que decir que yo las noto totalmente igual. Lo único que ha cambiado y diferenciado en estas fragancias de los dos tipos es únicamente la botella de afuera, y que le pusieron algunas cositas extras, como por ejemplo le acomodaron un poquito más bonito, entre comillas, el collar que le está colgando, y también le cambiaron de color el atomizador. Una vez más dicho esto, muchachos, para que tengan en cuenta esto al momento de comprar una fragancia, a lo mejor tú la compraste en el año 2017 y quieres volver a renovar y ya lo tiene tapón negro y piensas que es diferente, pues no, muchachos, este video más que nada es para explicarles también cuál es la diferencia entre esos. Y si tú dices, ay, bueno, a lo mejor es diferente, para su servidor y para muchas personas que hemos tenido estas dos presentaciones, créanme que es exactamente el mismo perfume, la misma fragancia, la misma duración y todo lo que él conlleva hacer un perfume igual. Una vez más dicho esto, muchachos, vamos a pasar a las notas de corazón. Estas notas de corazón son unas notas algo cosquilludas, son unas notas sensuales que sin duda alguna dejan una estela sumamente buena. La perseverancia del aroma es bastante, y las notas de corazón son las siguientes: abedul, rosa y jazmín son esas notas de corazón que hacen que persevere un tanto ruda la fragancia, pero con esas notas super varoniles a hombre que trae el perfume Armaf Club de Nuit Intense. Y por al último, muchachos, las notas que va cerrando este perfume, las notas con las que cierra este perfume, son vainilla, ámbar gris, pachuli y almizcle, que le da ese cierre tremendo, esa perseveración, esa duración inmensa. Muy, muy buena y muy característica de este perfume. Como cosa adicional, muchachos, cabe mencionar que este perfume se ha ganado bastante varia fama por ser muy parecido al tan mentado Creed Adventus, que es un perfume sumamente caro.
Este perfume tiene esa característica de, en lo personal, oler un 95% parecido, un 90% parecido a un perfume de 8.000, 9.000 pesos que se llama Creed Adventus, de la línea de los diseñadores Creed. Estos perfumes son carísimos y esta fama que se ha ganado Armagh Club de Nuit Intense es porque muchos decimos, y me incluyo, que se asemeja bastante, bastante bien el aroma a Creed Adventus Club de Nuit Intense. Si bien varía notas, una que otra nota entre el Creed y el Club de Nuit Intense, la perseverancia, el olor, la fijación, la estela es muy muy parecida a ese perfume carísimo de $400 americanos, $500 americanos, depende de donde compres tu perfume Creed. Si bien quieres empezar en este mundo perfumístico, muchachos, una buena opción para que comiences con un perfume es ese perfume que sin dudar debes de tener en tu casa y que es esta preciosura que tenemos aquí, que es Armagh Club de Nuit Intense, muchachos. El tipo de vestimenta con que puedes concordar la fragancia es más bien acorde a la que tú le quieras poner, ya que las notas que trae esta fragancia son notas florales o notas frutales, y son notas un poquito rudas, que sin duda da una longevidad y una manera de vestimenta agradable a cualquier tipo de vestimenta. Vaya, es un perfume sumamente acorde a cualquier vestimenta que tú le quieras poner. Es un perfume muy versátil el perfume que tenemos aquí, al menos en mi opinión personal. Ya les había dicho, muchachos, y como nota número 2, este perfume Club de Nuit Intense tiene una perseverancia, un aroma y las notas sumamente parecidas a ese perfume tan caro que es el Creed Adventus. Por eso es que está vendido y por eso es que es tan deseable. Un perfume que sin duda alguna vas a traer a Lagos, a cualquier parte que vayas, con cualquier tipo de vestimenta y con cualquier tipo de clima, concuerda bastante bien este perfume Club de Nuit Intense. Otra cosa que debemos destacar, muchachos, y no me quiero extender mucho en este tema para que el video no sea tan largo, pero quiero darles la explicación más buena posible para que no compren a ojos cerrados esta fragancia, es que el aroma es sumamente novedoso, sumamente deseable. Son de esos tipos de aromas que no son muy reconocibles en la calle. Son esos tipos de aroma que sin duda alguna te van a andar preguntando amistades y conocidos, ¿qué perfume traes? Es un perfume muy bueno que sin duda alguna te trae bastantes cumplidos hacia donde quiera que lo lleves. El clima, muchachos, para usar este perfume es sin duda alguna, como ya les dije anteriormente, es muy versátil. Lo puedes utilizar tanto el día como en la noche, lo puedes utilizar tanto el calor como en el frío. Vaya, lo puedes utilizar más que nada a tu antojo por su versatilidad. Es un perfume muy bueno que destaca también por ser un perfume versátil. Y digamos, muchachos, a lo que es precios y rango. Más o menos los precios de este perfume varían drásticamente dependiendo en el lugar donde tú vivas o dependiendo en la zona donde tú lo agarres. Este perfume, si bien lo puedes encontrar hasta $20 a lo muy, 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 muy barato, y estoy exagerando $20, pero sí hay partes en los Estados Unidos y en varias partes donde lo puedes encontrar a un precio de $20 en las tags. En lugares como México, los precios se disparan y varían bastante dependiendo dónde lo vayas a comprar. Un precio estimado en México, un precio estimado en dólar del precio de México es desde los $50 americanos hasta los $100 americanos. Y dirás, oye, güey, ¿por qué es tan variado el precio? Bueno, aquí no sabría decirle por qué es tan variado el precio, pero en México en ese precio se consigue. A lo muy barato lo puedes encontrar hasta $700 pesos. Y en a lo muy caro, muchachos, yo lo he llegado a ver hasta $1,800 pesos. Eso ya depende de la reputación del vendedor, en qué lugar lo estás comprando, si pagan algún tipo de importación o si pagan algún tipo de comisión, renta, etc, 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 que le haga subir el precio al perfume. Y también, obviamente, si es original o no es original el perfume, también el precio es un tipo de alerta en lo que te puedes dar cuenta que el perfume sea original o sea una imitación. La fijación, muchachos, ya para cerrar este video, esta reseña del buen perfume Club de Nuit Intense, yo le doy como calificación personal un muy buen 8.5 de 10.
La estela que deja también es muy bestial, la estela que deja, así que también yo le doy un muy buen 8.8 de 10. Y créanme, muchachos, que he tenido bastantes perfumes y ninguno se le parece a la estela que deja este perfume. El olor es sumamente original, así que también me puedo atrever a ponerle un muy buen 9.2 de 10, un perfume que conviene comprar sin duda. Y la proyección también es una bestia. En realidad también le pondría un 8.9 de 10 y se redondearía la calificación a un perfume de 9. Un perfume de 9 de 10 es un perfume muy bueno. Poniéndolo en el rango de calidad-precio también es una bestia. Poniéndolo en el rango de duración, de fijación, de lo bonito, de lo estético, de lo estable y también de la perseverancia del aroma, estás adquiriendo un muy buen perfume que te promete durar bastante tiempo a muy buen precio comparado con lo que pagarías por un perfume de los diseñadores Creed. Pues bueno, muchachos, este ha sido mi unboxing del perfume Club de Nuit Intense. Espero y les haya servido de algo, espero y les haya gustado este video. Si les gustó el video, hagan el favor de dejarle like abajo en el video, porque recuerden que de la vista nace el amor. Del olfato a la pasión, yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente día. Por cierto, muchachos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, donde con gusto se las estaré dejando acá abajo en la descripción del video. Que tengan un excelente día. Bye.